es un híbrido, entonces la gente cuando oye guitarra híbrida se suele salir corriendo porque será lo peor del mundo acústico y lo peor del mundo eléctrico, ¿no? Y bueno, en este caso, la sensación que es muy cómoda lo primero. Súper cómoda. Una cosa que tiene Taylor, porque lo que siempre podemos debatir es el sonido es algo muy subjetivo. Siempre pensamos en términos de a mí es que me gusta este grupo, a mí me gusta este artista, esa guitarra me suena un poco aguda y me suena un poco lo que sea. Eso es algo que está en nuestra cabeza, ¿no? Muchas veces depende de nuestra referencia, de la música que nos hemos escuchado, etc., ¿no? Pero lo que sí es medible, o sea, es qué mástil es más cómodo. Eso sí es algo que la gente cuando pone la mano dice, ostras, esto es más cómodo que lo otro o que tal o que cual. Entonces, una cosa que sí inventó el señor Bob Taylor, que en esto es un poco iluminado, es, bueno, todas las acústicas, esa la que tiene Eric, la que tiene José, ¿no? Son todas atornilladas, que es una cosa que la gente cuando hago esto se suele quedar con la boca abierta, pero esta es la verdad de todas las guitarras Taylor, ¿vale? Eso es lo que se le pone los calzos. Exacto, entonces lleva estos calzos. Lo que yo quiero hacer. Esto, efectivamente. Estos calzos, el tío, la invención... Aguántame el master, please. Me voy a sentir la palabra, ¿eh? El asunto es muy sencillo, o sea, las guitarras normalmente tienen un ángulo, ¿vale? El ángulo del mástil respecto a la caja, que es independiente de la curvatura. Cuando nosotros ajustamos el alma, eso es digamos la curvatura del mástil, pero la curvatura llega hasta un punto normalmente es el traste 14, que es donde toca con la caja. ¿Qué ocurre? Que el ángulo no tiene que ver con esa curvatura, ¿vale? Entonces el ángulo de las guitarras, como decía antes, dependiendo de la humedad, dependiendo de la vida que tiene, la madera es un árbol que se ha cortado y se ha convertido en una guitarra, pero se quiere mover y cuando hay temperatura se mueve y cuando hay humedad se mueven. Entonces en algún punto de su vida las guitarras se levantan o se bajan, el ángulo cambia, entonces la guitarra está muy alta o está muy baja. ¿Qué ocurre?